tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buenas noches. He llegado aquí a esta hora de la noche, cerca de Bucay. Ya no llegamos exactamente al pueblo porque ya un poco tarde. Encontramos este lugar donde podemos hacer camping. Como ustedes ven, aquí voy a dormir esta noche. Y el día de mañana vamos a hacer un paseo relámpago, digamos así, súper rápido a Bucay. Hay muchos lugares por ahí, muchos lugares que te invitan a hacer turismo y hacer camping, más que todo. Por eso vine preparado, pero ya me cogí la noche, no logré llegar. El día de mañana voy a ir a ese lugar a hacer una visita a un nuevo centro turístico. Bueno, amigos, hemos amanecido aquí una noche en camping. Como verán, ese es mi camping. Allá está el camping de mi hijo. Bueno, aquí es un complejo turístico. Aquí es un complejo turístico realmente. Aquí abajo le voy a dejar el nombre del complejo, porque llegamos de noche, no pude ver el nombre, ¿no? Como ustedes verán, aquí también hay hospedaje normales, o sea, habitaciones. Y cuesta $10 por persona. Eso cuesta, creo, en la gran mayoría de los hoteles. De esa manera, claro, dependiendo de la categoría, porque hay hoteles que cuestan mucho más, pero bueno, aquí vale $10 por persona. Y bueno, no vimos las habitaciones, pero bueno, ahí ya tenemos colchoncito, no sé si aire acondicionado o ventilador, no lo sé, pero bueno, nosotros decidimos realmente hacer camping. Es una nueva forma de estar unido con la naturaleza. Y bueno, no por el hecho tanto del dormir en una cama, ¿no? Solamente por el hecho de experimentar esta forma de pasar la noche. Estuvo lloviznando, más o menos, todavía está un poco nublado, como ustedes verán. Estuvo lloviznando, pero no está nada tranquilo, como el camping es totalmente aislado. Adentro pasamos súper bien, dormimos. Y bueno, como le dije, pues es una forma más de experimentar la naturaleza. Bueno, y sí, también de ahorrarnos, ¿no? Porque bueno, aquí nos cobraron $4 por persona, en comparación a 10 que nos iban a cobrar por dormir en una habitación. Es un ahorro significativo de $6 por persona. Bueno, andamos nosotros ahorita, son 5, son $30 que nos estamos ahorrando. Pero bueno, chévere. Hemos dormido bien. De a poco nos vamos acostumbrando. Esta ya es nuestra segunda dormida, prácticamente así. Segunda dormida en un camping. Ya lo hicimos en otra ocasión, la vez pasada, en el Cañón del Armadillo. Por aquí mismo, casi cerca de este lugar, porque estamos cerca de Bucay. Estamos a pocos minutos ya de Bucay. Desayunar en la vía hacia la ruta de las cascadas. Como verán, está lloviznando un poco fuerte, pero chévere, chévere. Gracias. 5, por favor. 5 también. Oye, ese banquito, pura madera. Todo esto pura madera. Chévere, chévere. Qué chéverísimo, amigos. Apreciar la naturaleza. Lo bonito de que nos da la Pachamama, la Madre Tierra. Qué belleza, qué belleza.
lleno de árboles, un bosque húmedo aquí en Bucay. Lindo, lindo, para que vengan a disfrutar todos, amigos, de este bello paisaje de nuestro país, Ecuador. Bueno, vamos a desayunar. Un desayuno, pues, aquí en la montaña. Vea, tortillita. ¿De qué es la tortillita que dice? Bueno, tortillita, un huevito. No sé qué será, pero bueno. Aquí está. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, estamos desayunando en este lugar. Esta es la ruta de la cascada, ¿no? Mira, por la Esperanza Alta, las 5 de... Se llama aquí el bosque húmedo Esperanza Alta, las 5 de septiembre. 5 de septiembre, qué interesante. Bueno, estamos desayunando, muy rico, vea. Bueno, este aquí prácticamente es el segundo, la segunda plato que nos estamos comiendo, porque estamos repitiendo porque está súper rico. ¿No puede indicar cómo se llama esta tortillita y de qué está hecho, por favor? A ver, esta tortilla es de trigo. De un trigo, así de trigo, se le muele el trigo y de ahí se sale la harina y de ahí pues ya se le hace la masa. Por ejemplo, los ingredientes son que lleva saltita o mantequilla, como a su gusto, como quiera poner mantequilla o si no, manteca de chancho, ¿ya? A su gusto. Entonces de ahí se le hace relleno de queso, del queso de aquí de criolla. Ah, ya, qué bueno, interesante. Sí. Entonces, de ahí ya se ve eso, pues ya se ve. Es asadito. Asadito, asado, sin aceite. Ah, ya. Natural, así. Sí, natural. Ah, sí. Natural. Qué bueno, se ve riquísimo, ya como le dije, es el segundo plato que nos vamos a mandar porque estaba excelente. Gracias. Y el cafecito es café pasado, ¿cómo sí, le llaman? Sí, café pasado, sí. Ah, ya, interesante. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, súper chévere, súper chévere. Estamos pasando aquí desayunando en este lugar. Bueno, no vamos a hacer nada más. De aquí vamos a ir a pasear a la ciudad, a Bucay específicamente y mostrar un poco la ciudad. ¡Yuhu! Bueno, amigos, estamos en un mirador que tiene Bucay. Ahí están las escaleras, viene de abajo. La entrada es específicamente por el mercado. Allí está la entrada. Bueno, también hay... Esa es una entrada para subir, como se dice... Por escalinatas, pero ¿no? También hay una entrada que está más adelante para venir en el vehículo y el vehículo llega directamente hasta aquí. Por aquí ingresa y allí está el vehículo, pero ¿no? Bueno, vamos a ver el mirador. Está nublado. Hay un cielo nublado aquí en este momento. Una propiedad china que está en venta, dice allí. Desde aquí arriba hay una vista espectacular, amigos. Qué chévere. Qué vacancísimo, amigos. Bucay. Mercado de Bucay, súper chévere. Legumbres y fruta aquí en Bucay, el mercado.
voy caminando por estos rieles rumbo a la estación del tren. Vamos a conocer la estación del tren de aquí de Bucay, amigos. Qué chévere, qué chévere. Ya estamos llegando a la estación de tren, pero realmente el tren creo yo que no está funcionando. Pero igual vamos a llegar allá, a ver qué hay en ese lugar. Aquí está la estación, amigo, pero bueno, no vemos a ningún tren aquí parqueado, como se dice. Aquí están las letras de Bucay. Súper chévere, estoy en este lugar aquí. Como ustedes ven, las letras de Bucay aquí. Un bonito lugar, pero que hoy en día está cerrado prácticamente. Vamos a ver si es que se puede entrar. Vamos. Este café es lo único que está funcionando. Es lo único que está funcionando aquí en este estacionamiento. El resto está todo cerrado. Se ve, está cerrado todo. Bueno, estoy aquí en el estacionamiento de ferrocarril, pero me acaban de indicar que esto no funciona desde el año 2018. Hasta la fecha ya no, ni siquiera dicen que saben dónde están ubicados los trenes. No están, aquí están solo los rieles nada más, y el resto ya no existe, lastimosamente. Cosas de política, pero así toca. Cada administración es diferente a otra. Bueno, no queda más que vamos a ver si voy al parque que está al lado del río de aquí, el Chimbo, creo que se llama, el río Chimbo, que de este pueblo. Vamos para allá. Bueno, amigos, espero que te haya gustado mi video. Ya sabes, suscríbete, dale click a la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Y bueno, se vienen nuevos videos, amigos, entre ellos la diablada en píllaro y también en baños, próximamente en mis videos. No te lo pierdas.